Con total orden y acatando las medidas de sanidad, los rectores de los colegios públicos de San Gil hicieron entrega de los complementos alimenticios a los acudientes de los estudiantes, raciones que hacen parte de 5 días de refrigerio para los menores. Afortunadamente, los padres de familia han sido muy receptivos, también gracias a la alcaldía municipal que nos ayudó con el perifoneo, la difusión de ustedes, de los medios, hizo que los padres de familia cumplieran. Están viniendo ellos, no están viniendo los niños, y se están repartiendo hoy las 2.900 raciones que corresponden a los 5 días de los 780 estudiantes. Hay mucho padre de familia que pues esto le alivia bastante, ¿no? Le alivia bastante tanto por la situación económica que esto se está presentando por la pandemia, y también se está haciendo la mejor selección de los alimentos. Ayer trajeron exacto las raciones completas, todas están en buen estado. Esperamos que hoy vengan todos los padres de familia, de todas maneras hasta mañana, y aquellos padres de familia que no puedan venir porque ya están fuera de la ciudad o por alguna circunstancia no vengan, entonces nos tocará hacerle la entrega a otros padres de familia que quieran recibirlo, o sea, que quieran doblarse, en otras palabras, porque no podemos dejar dañar el alimento. Recuerden que estos alimentos tienen una vida útil corta. No tienen preservantes, entonces por eso hay que consumirlos en la fecha límite. Los directivos de los colegios recomiendan a los padres de familia que cuando se acerquen a reclamar los complementos, lo hagan preferiblemente sin la compañía de menores de edad ni de adultos mayores de 70 años. Pues ha resultado una convocatoria que ha transcurrido, primero ha tenido la aceptación de los padres de familia, que han venido en un proceso muy ordenado. No se nos han formado ningún tipo de aglomeración como pudiera haberse pensado que fuese a ocurrir, y estamos cumpliendo el objetivo de hacer las entregas dentro de un proceso, como les consta a ustedes o lo pueden observar en el día de hoy, muy ordenado. Nosotros esperamos que los padres de familia, como lo han venido haciendo hasta esta hora, continúen acercándose a nuestra institución educativa, y esperamos que todo lo que tenemos pueda ser entregado. En lo que a nosotros compete y la organización que le hemos dado, hasta ahora nos ha resultado absolutamente positivo todo. Sí, los padres de familia han venido acudiendo paulatinamente dentro de los horarios que nosotros establecimos, sin absolutamente ninguna aglomeración. De tal manera que esperamos que hasta las 12 del día que vamos a estar aquí atendiéndolos, pues se hagan presentes y sin mayores contratiempos pueda cumplirse con este objetivo. Las entregas se realizarán hasta el próximo viernes 20 de marzo en horas de la mañana. Por su parte, los padres de familia agradecen la entrega de estos alimentos que harán felices a sus hijos. Me parece muy excelente para las personas que de pronto están implementando a los niños que no tienen para los desayunos o la lonchera que le decimos, porque pues debido a lo que está sucediendo en todo Colombia, lo del virus coronavirus, el colegio ha estado pendiente de que los niños no salgan de casa y a su vez pues que vengamos los mayores a reclamar esos refrigerios para que los llevemos y ellos puedan implementar la nutrición. Es una gran ayuda porque aunque puede que yo no lo necesite porque tengo la plata para poder comprarle las onces a los niños, sé que hay muchas familias que sí dependen un poco de esto para que los niños puedan comer, entonces es una gran ayuda.